¿Qué hay, corillo? Bienvenido una vez más a It's Gaming Insights. Dele share, compartir, suscríbanse al canal, su canal de electrónica y videojuegos. Y hoy vamos a estar haciendo el unboxing del MetaQuest 3, ya que el MetaQuest 2 terminó muriéndose, la batería empezó a darme problemas y hemos decidido, pues mira por aquí, hacer el unboxing del MetaQuest 3 para compartirlo con ustedes. Las especificaciones, qué cosas nuevas trae, el nuevo sistema AR realmente, que se ve completamente espectacular. Así que ahora tenemos la realidad virtual con la realidad aumentada incluida en un solo MetaQuest. Es Arnaldo Luigi, dele share, compartir, suscríbanse al canal. Así que vamos allá. Plus Quest 2 era una resolución de 1932x1920 y adicionalmente tenía una pantalla LCD, o sea, los lentes, más tenía USB-C, duraba de 2 a 3 horas. Y tenía un 3D Position Audio de 3.5 milímetros, pesaba 503 gramos. Tenía un Snapdragon XR2 y adicionalmente utilizaba 6 GB de RAM. Y adicionalmente también utilizaba de unos 60 a 90 Hz y llegaba hasta unos 120 Hz como tal. Ahora, en el MetaQuest 3 utiliza una resolución de 2064x2208, una resolución mucho más alta, mucho mejor a la hora de poder ver los juegos, como quien dice, en 4K o con una mucho más nativo como tal. Tiene un 4K Infinite Display, viene de 128 GB, 512, utiliza Wi-Fi 6, que eso es muy importante, porque el otro utilizaba Earthlink y wireless como tal, no, o sea, en otras palabras, no era un Wi-Fi muy avanzado. El average hour es de 2.2 horas, tenemos que decirlo que, como quien dice, menos. En el Quest 2 duraba como una media hora más, en este dura como una media hora menos. También viene integrado con un speaker 3D Partial Audio y pesa 515 gramos. En otras palabras, pesa entre unos 12 gramos, mucho más que el MetaQuest 2. El MetaQuest 3 también experimenta entre 90 y 120 Hz y utiliza un Snapdragon XR2 generación número 2. También tiene 8 GB de RAM. Así que en las especificaciones es bastante bueno. Yo diría que en todo al respecto es mucho mejor, solamente con el Infinite Display del 4K. Y lo que me afecta un poco realmente viene siendo la batería. Por eso no sé si tenga la oportunidad, ya que esto me había salido bastante carito, a ver si tengo la oportunidad de poder utilizar este adapter, que es la batería externa, para poder utilizarlo con el del MetaQuest 2 en el MetaQuest 3. Lo averiguaré, no he buscado información realmente, no he preguntado por ahí si puedo utilizarlo ni nada. Solamente quiero averiguar si también tengo la oportunidad de utilizar varios adapters, porque así hay diferentes consolas y cosas así que te puedes utilizar los adapters de la otra consola en este, en las consolas nuevas. Y vamos a estar verificando si realmente en el MetaQuest 3 se puede hacer. Así que miren la cajita por aquí para que la puedan ver. Del MetaQuest 3, los controles del MetaQuest 2 tenían como una argollita. La caja la tengo por ahí, la tengo metida en algún lugar, pero bien profundo. Estos son los controles nuevos. Los controles del MetaQuest 3 eran como una argollita. Y entonces, estas cámaras que están aquí, las cámaras del anterior, tenía cámaras alrededor, eran más chiquititas, tenía cámaras alrededor y adicionalmente. Esta parte era completamente blanca. En esta, las cámaras están al frente porque está utilizando lo que viene siendo la realidad aumentada. Si vemos por aquí, no sé si pueden ver bien esto aquí. Estas son las especificaciones, lo que trae. Y lo que me dice que trae en este, incluye la caja, MetaQuest 3 Headset, Standard Fashion Interface, que es la parte de las cosas cómodas, el MetaQuest Touch Plus, los controles, el charging cable y dos baterías AA como tal. Bien. Así que vamos allá.
Aquí vamos a estar empezando a hacer los mods del MetaQuest 3. Nos movimos de sitio para tener un poquito más espacio. Saludando a mi amigo Grogu. ¿Cómo tal? Para que entonces le siguiera saludar. Ahí está. No, Grogu. Que la fuerza te acompañe. ¿Cómo ya? Este era el case que teníamos que utilizar antes para el Oculus Quest. Yo me imagino que realmente sí se va a poder utilizar. Así que dudo mucho que no quepa ahí, ya que es más finito y creo que hasta un poquito más pequeño, los controles hasta son mucho más pequeños. Así que dudo que no quepa ahí. Así que vamos ya. Ok, ya estamos por aquí. Vamos a entonces a ir abriéndolo. Ok, y entonces aquí abrimos, tenemos algo aquí del QR, el registro, y aquí tenemos nuestro primer control. Y aquí tenemos nuestro segundo control. Por aquí. Lo pueden ver más cerca. Se sienten mucho más, no sé, los ritmos se sienten mucho más. Aquí. Ahí tenemos el cable USB-C para poder cargar el Oculus. ¿Qué más tenemos aquí? Y el cargador. Hay muchos dispositivos portátiles. Están dejando de traer lo que viene siendo el charger y el USB-C. Viene con sus cablecitos. Ok, y aquí vamos. Y ahí tenemos el MetaQuest. Si ven, mira los lentes por aquí. Ahí vamos a mirar. Y sí. Wow, esto está 20 veces más cómodo que el anterior, debieron decirlo. Oh, tiene cámara aquí, como el otro, y tiene cámara acá, adicionalmente a las cámaras que tiene acá al frente. Ok, y entonces en el adapter te pusieron los auxiliares y el USB-C. Ok, eso quiere decir que no son compatibles con la batería externa posiblemente, porque si se la colocamos automáticamente, no cabe. Y en adición, que este que era el anterior, habría que sacar el cable y ponerlo por el otro lado, pero no es compatible con los adapter del Quest 2. Ya que, como estamos hablando ahorita, le pusieron los auxiliares en los mismos brackets para poder entonces utilizarlo. Así que ahora le quitamos la lamilla. Vamos a ver qué nos parece cómodo. Ok, ahora aquí le damos a donde dice Connect New Devices. Ok, ya que actualizamos nuestra aplicación, que es importante que lo hagamos, y actualizamos el visor, ahora vamos, o el MetaQuest,
ya vamos a seleccionar MetaQuest 3, le vamos a dar que me está preguntando si queremos crear un avatar. Realmente ya teníamos uno, así que vamos a darle skip. Nos va a ayudar a perfeccionar nuestro rostro. Esto nos va a tomar tiempo editarlo. Una vez dándole per a nuestro MetaQuest, que ya está buscando cómo registrarse, se sincroniza. Como ven por aquí, tenemos el bulto y entiendo que cabe perfectamente. No, el adapter, como les mencioné, lamentablemente la batería externa habría que comprarle otra, así que pondré para la venta la batería externa. Ok, super nice, cabe super nice. Y por lo menos el bultito, míralo por aquí, del MetaQuest 2, lo pueden utilizar para poder entonces utilizar su MetaQuest 3. Ahora, ya saben que los adapters, a la hora de comprarlo, decidan bien. Si tienes un montón de adapters y realmente quieres actualizar, sabes que la mayoría de los adapters del MetaQuest 2 no funcionan para el MetaQuest 3. Así que esto es Xgaming Sayets. Denle share, compartir, suscríbanse al canal, su canal de electrónica y videojuegos. Así que dale allá, dale a la campanita, dale a compartir. Xgaming Sayets, MetaQuest 3 Unboxing.